Está bueno el carcito, ¿no? ¿Te agarraron en tu hora de comida? No, acabo de comer. ¿Estás grabando? Sí, estoy transmitiendo en vivo. Y corre agua por ahí. Que porque ya metieron cámaras y metieron todo. No llegaron nada. Ok. Acá no me interesa la puerta, yo no sé si va a ser. No sé, 29 estrellas. Va a ser como 28 minutos. Ah, toma. A ver si alcanzamos. Si haces tamales, el fin los dices. Este no vamos a hacer por. Otro. No se come carne, el otro. Sí, claro. Pasen buena tarde. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales de Aztecas Sonora. Reporta para ustedes Pablo Reyes. Nos encontramos al sur de la ciudad de Hermosillo, la colonia Nueva Esperanza, donde en estos momentos elementos de bomberos, elementos de rescate, pues se encuentran en esta, en este predio ubicado entre la calle 11 y Libertad. Los elementos se encuentran aquí derivado a que se hizo el reporte de que al parecer en un pozo habían encontrado el cuerpo o un cuerpo, no dicen, hasta el momento no está especificado de qué. Vienen los bomberos, empiezan a hacer las actividades, al parecer ya metieron una cámara al pozo, ya metieron una lámpara y no han podido determinar qué es lo que detectaron los vecinos dentro del pozo, y lo que reportaron. Entonces ahorita se encuentran en la labor de prepararse para ingresar a ver qué es lo que, qué onda, buenas tardes, para ver qué es lo que está obstruyendo ahí este pozo. Vamos a mover un poquito para poder grabar dónde está el pozo para que lo vean. Es un terreno lleno de hoyos y demás. A eso me gustaba. Oye, ¿estás transmitiendo vivo? Sí. Se parece que es un perro, pero para estar más segundo, vamos a ver qué hay abajo del perro. Está bueno. Ánimo, gracias. A ver, aquí un compañero nos comenta que pudiera ser un perro lo que reportaron aquí. Vamos a esperar a que los bomberos sean los que nos pasen esa información. Yo oficial, ese es el pozo, ese cuadrito que está ahí. Y es donde los vecinos hicieron ese reporte. Ha provocado movilización y sobre todo mucha, vamos a decirlo, inquietud por parte de los vecinos. Y se puede ver ahí al fondo, han salido de sus casas y se han plantado en la sombra de los árboles como si fuera un río prácticamente aquí. No sé si se haga comúnmente o se esté realizando por el hecho de lo que está aconteciendo. Les comento que nos encontramos en la colonia Nueva Esperanza, al sur de la ciudad de Hermosillo. Esta colonia se encuentra por el Boulevard Libertad y la calle 11, si está un poquito retirado. Para que se ubique, bueno, es probablemente si no circulan por acá no ubiquen donde nos encontramos. Si está, está el predio, este predio está un poquito oculto, está difícil de ingresar si no se sabe mover uno por las calles. Nosotros batallamos un poquito. Ay, cabrón, pegando con él, con esta cinta.
Y pues bueno, ahí están los bomberos, ya están realizando pues su trabajo, ¿no? Yo creo que van a buscar la manera de ingresar. No, todavía no. Vamos a buscar manera más segura de ingresar y pues ver qué es este cuerpo, ¿no? Hace rato escuchaba, el reporte surgió dado a que unos vecinos estaban limpiando por aquí el predio y de repente les dio un olor fétido, un olor a descomposición, un cuerpo en descomposición. Entonces dicen que fue cuando vinieron a tomarse y fue cuando se dieron cuenta de que había algo dentro del pozo que era lo que causaba esos olores. Por eso deciden realizar la llamada. Nos dicen que hay personas desde las 11 de la mañana aquí que podría no ser un cuerpo de alguna persona, que pudiera ser el cuerpo de un can, de un perro. Pero pues en unos minutos más sabremos, cuando los bomberos hayan terminado su trabajo. Una situación que les comento, como muchos saben, pues ponen alerta a toda la ciudadanía siempre el saber que encuentran un cuerpo o que hay la posibilidad de encontrar el cuerpo de alguien. Siempre sí nos causa mucha, ¿cómo decirlo?, duda de qué o quién podrá ser. Hay que recordar que en estos últimos meses se han reportado muchas personas desaparecidas, tanto hombres como mujeres, varias alertas. Afortunadamente hay personas que a los días son encontradas sanas y salvas, según la información que nos ha proporcionado la fiscalía en las últimas semanas, pero hay otras que siguen desaparecidas. Entonces pues nos pone alerta siempre que se activa uno de estos códigos, porque no sabemos lo que pudiera pasar. Hay que recordar que hay muchos colectivos de madres que se dedican a buscar cuerpos y que ellos están a la espera de saber. Aparte de su actividad, también están pendientes de lo que sucede. Entonces pues esto sin duda alguna nos causa mucha intriga. Vamos a esperar a que los elementos de bomberos pues terminen su trabajo para descartar que sea pues una persona. Ya nos comentan por acá que no es, pero como les digo, serán los bomberos los que al final de cuentas determinen si qué es lo que está ahí, porque son ellos los que van a entrar. Ya con anterioridad metieron una cámara, nos dicen que no encontraron nada, que no pudieron ver nada, metieron una lámpara, que no sé nada. Pues ahora va a ingresar un elemento. Hace calor, hace calor para estos lados. Yo creo que en toda la ciudad, ¿no?